Del Guadalajara, sí, gritaba su nombre en cuanto apareció en el terreno de juego. Lo único que se ha notado es en redes sociales por parte de los Libres y Locos. Le pedían a la gente apoyar a Pulido y recordar todos los buenos momentos que le dio a Tigres, Aldo. Efectivamente, Natalie, Pulido fue bastante cuidadoso de nunca meterse con la parte más importante de este equipo, que es su afición. Conozcamos cómo juega el equipo de Ricardo el Tuca Ferretti para este encuentro. Aparece en la portería Nahuel Guzmán, la lateral de la derecha con el Chaca Luis Rodríguez, que cada vez se gana más la confianza del Tuca en la lateral de la derecha. Los centrales, Hugo Ayala y el regreso del experimentado Anselmo Benderchowski y un niño, lateral por izquierda Jorge Torres Milo. La doble contención con el argentino Guido Pizarro y el mexicano Jesús Dueñas. Ismael Sosa repite por el costado de la derecha, por izquierda lo mismo Javier Aquino. Los dos delanteros, el francés André Pierre Gignac y el chileno Eduardo Varga. Conocemos cómo juega el conjunto del rebaño sagrado, Néstor de la Torre. En la portería Cota, por los laterales va a estar Miguel Ponce y Basulto. En la central va a ser Yael Pereira y Edgardo Marín. De contención es Michael Pérez, Néstor Calderón. Abiertos como carrileros Lachofis López y Carlitos Fierros. Y en punta, rotándose Alan Pulido y el Chelo Saldívar. En este momento, acciona su silbato Eduardo Galván Basulto. Rueda la pelota. Encienden los primeros 45 minutos de juego por la pendiente y polémica fecha 10 del campeonato mexicano, atacando las Chivas en este momento, jugándola en sector defensivo con Edgardo Marín, que tiene una zurda privilegiada, tan privilegiada que lo llevó rápidamente a ser considerado en la selección nacional. Se vota bien Michael Pérez entre los centrales. Establece la ya popular salida de tres desde el fondo. El equipo de Tigres no aprieta en los primeros momentos de la salida del Guadalajara. Rotando la pelota con el Pocho Ponce. Avanzando el conjunto de la Chivas. Tiene de nueva cuenta Michael Pérez. Hace sombra a Gignac. Al comandante Yair Pereira. Es hombre libre. Michael Pérez llega a medio campo. Aprieta bien a la marca el conjunto de los Tigres. Y el abuelo Basulto tiene que soltar la pelota de nueva cuenta en sector defensivo. De peligro, hay jugada de peligro en el marco de Rodolfo Cota y compañía. Ismael Sosa se botó con inteligencia y entre dos jugadores del rebaño sagrado terminaron cometiéndole la falta. Hace algunas semanas se reía el Tuca Ferretti que no hacían gol en pelota parada ni por accidente, y ya respondieron sus muchachos este fin de semana en Aguascalientes. Decía que eran los peores, incluso Aldo. A ese grado llegaba. Jugada de peligro en el marco del Guadalajara. Ahí estamos viendo a Jesús Dueñas, seleccionado nacional mexicano. Ya se tira hacia un costado. Viaja la pelota, el remate que no llega, así el rechace de la defensa. Solo Basulto para enviarla por un costado. Hay tiro de... Se acercaba Javier Aquino. Va a pegarle Sosa. Viaja la pelota, el remate, ¡gol! A lo largo de la liga no le fue bien en el torneo pasado. Ahora empieza a despertar
justo cuando Tigres lo necesita. Avanzan los Tigres con Vargas, ya la tiene Javier Aquino. Encara la marca del abuelo Basulto. Engancha hacia adentro y después hacia afuera. La lleva Javier Aquino, la deja pasar Gignac. No puede finalizar la jugada Jesús Dueñas, en una maniobra que tiene muy bien establecida el canterano de los Tigres. Este es un lado que tiene que aprovechar Tigres. Porque era una avenida que los rivales de la Copa ya sabían. Y Tigres ya le identificó. Y aquí Basulto no le queda de otra más que cometerle la falta a Javier Aquino. Si no hace nada el equipo de las Chivas, si no manda un cambio Matías Almeida, esta va a ser la historia de todo el partido por la banda izquierda de los Tigres. Adelante, el riesgo, lo que comentabas justamente, Néstor, es que es el riesgo que manda el pelado Almeida al tener un cambio de cuatro elementos que venían jugando, que venían con ritmo, y ahora Basulto se lo está comiendo Javier Aquino. Lo comentabas y ahora le está reflejando, incluso le pudieron sacar la tarjeta amarilla en este. Es que las velocidades son muy diferentes. El Chapo Sánchez que tiene con, que podría ser un duelo muy bueno contra Aquino, que las cualidades que presenta normalmente Basulto. Le va a pegar Ismael Sosa. Cota manda solamente un hombre en la barrera. Todo Chivas defiende menos Alan Pulido. Ahí está Ismael Sosa. Toma distancia, viaja la pelota, rechaza la defensa en el corazón del área grande. Rebote favorece para el conjunto local con Aquino. Llega, se bote, la pide con autoridad Jesús Dueñas. Va de nueva cuenta para Sosa, enganchando hacia adentro, recibe la falta. Nueva jugada de pelota parada a favor del conjunto de los Tigres. Y lo invitamos a que el día de mañana no se pierda la continuación de la fecha número 10 del campeonato mexicano. La lucha por la liguilla se aproxima. Querétaro contra Tijuana. Es un partidazo el que nos espera. Cobra rápido el conjunto de los Tigres. Avanza Pizarro y en dedos del área. Desperdicio de jugada. Lo sigo invitando a que mañana también nos sigan en el América contra Necaxa. Vamos rebasando los 10 de acción. Es partido movido en Ciudad Universitaria. Está el avión, Néstor Calderón, también está la Chofis. Todo Tigres defiende en este momento. Calderón con la jugada prefabricada. Avanza el Guadalajara, viene Fierro con el tiro centro. El balón que pasa, nadie cierra la pinza. Natalie Juárez. Edgardo Marín alcanzó a impactar el esférico, sin embargo sale del área chica y ya no les deja opción ni oportunidad para hacerle daño al marco de Nahuel Guzmán. El Chaca Luis Rodríguez con el saque de banda. Machacando por el costado de Basulto, de nueva cuenta, ahí se juntaron en esta ocasión Javier Aquino y también André Pierre Gignac en una serie de paredes. Hay nueva jugada de peligro cerca del marco de Rodolfo Cota. Importante el regreso de Aquino, ¿no? Una de las fortalezas que había perdido el equipo de Tigres, apenas son 12 goles, puso de pronto ahí a Sosa con la confusión cuando llegó Vargas, y ahí está el dueño de esa pradera izquierda, ¿no? Que es Javier Aquino, el oaxaqueño, calidad también, buenas noticias para la selección mexicana, se mantiene a tope. Luciendo desesperado el técnico de las Chivas, Matías Almeida. Estos son dos equipos que tienen una final en puerta, Guadalajara de la Copa y los Tigres de la Conca Champions. Le va a pegar Dueñas, todo Guadalajara metido en el área, menos Alan Pulido. Cota da indicaciones, pica la pelota, la peinada, buena altura. Cota sin problemas la tiene desde el fondo y sale rápidamente de manos con Saldívar. Alarga la zancada Ángel Saldívar. Bien interceptado el pase buscando al Güero Fierro. Ya la tiene Guido Pizarro con esa elegancia que le caracteriza al 19 de los Tigres. Como el rudo. Usted lo quiere llamar, pero le queda bien en la portería Nahuel Guzmán. Avanza Fierro a toda velocidad, viene con el centro tapado con la cabeza de Guayala. De atrás Michael Pérez, tira. Cerca la pelota del marco de Nahuel Guzmán. Se animó a pegarle el contención de las Chivas. De lo más claro que hemos visto del rebaño sagrado en este primer tiempo. El Güero Fierro que hacía de las suyas por la banda de la izquierda. Michael Pérez la tenía de frente, Néstor. Sí, pero como que te queda muy cerca de tu pierna izquierda. Entonces quiere inclinar un poquito el cuerpo para poderla conectar. Y se le escapa un poco el del empeine. Aquí, bueno, el conducto Carlitos Fierro, que últimamente es el único que le da profundidad a Chivas, es el que llega hasta la línea de fondo y tira centros. Pelota parada, balón de peligro en el marco de las Chivas. El Volcán anima a sus Tigres a ir al frente. Nerviosismo en la portería del rebaño. Matías Almeida da indicaciones como loco desde su banca. La va a prender Sosa de pierna derecha.
Se va a meter Alan Pulido para defender también el linderos del área. Viene Sosa, viaja la pelota, el remate que no llega. De atrás Gignac la busca, se acomoda Gignac, la pone en órbita, muy pero muy arriba del marco de Rodolfo Cota. Son ya 42 goles de André Pierre Gignac. En la estadística específicamente fueron 363 minutos. Lo que pasa por un goleador sorprende que a estas alturas sean apenas 3 goles del máximo anotador de los Tigres y son 12 anotaciones nada más de esto. 12 anotaciones, muy poquito. Ahorita si sacas números, casi Chivas es al 2 por 1. ¿En qué aspecto? Puntos. Ah, ok, sí. Goles a favor. En todo. Partidos ganados. El partidos perdidos. El casi al 2 por 1. Aunque la defensiva se mantiene con esa base. Solo la parte defensiva. Se está preparando Ismael Sosa. Sosa se ha adueñado de la pelota parada en este partido para Tigres. También está Dueñas en cortito, pero parece que la indicación desde el arranque es que el 18 de los Tigres le pegue. Hay ángulo para darle a portería. Prefiere picar la pelota. En las alturas la pelea. Viene el recentro. Viene Cota estableciendo su ley en las alturas y sale a toda velocidad con la pierna derecha. Se duerme Alan Pulido. Lo controla sin presión alguna Torres Nilo. Y Dueñas complementa para tirarla. Avanza los Tigres. Abre la pelota a la banda de la izquierda. El francés. Gignac. Encara la marca de Jair Pereira, avanza Gignac, pica la pelota. Muy atento estaba Rodolfo Cota, no le compra la acción al 10 de los Tigres. Y ahora tiene el Guadalajara con la salida. Y aprovechando que Tigres está desconcentrado, los felinos van defendiendo en transición. Avanzando el Guadalajara por el centro del campo. Lleva la pelota a la Chofis. Fierro ahora está por el sector de la derecha pidiendo la pelota. Se desespera el güero Fierro, nunca lo vieron sus compañeros. Y las Chivas ya avanzan a paso semilento. Viene Pulido, que se bota muy bien en este equipo. Pereira. Ahora Michael Pérez. Chivas adueñándose del esférico. Otra vez para Pulido. Encuentra el espacio en linderos del área. Doble equipo de los Tigres sobre él. Se bota bastante bien Michael Pérez. También Ángel Saldívar en la media luna. El rechace de la defensiva le queda a Alan Pulido. Pica la pelota por encima de Gignac. La tiene Carlos Fierro mano a mano contra Javier Aquino. Termina ganando el de los Tigres haciendo labores defensivas. Saque de banda para las Chivas. Aquí estamos viendo esta gran jugada de Gignac. Se quita con cierta facilidad a Jair Pereira. Y nunca, nunca le compró la jugada a Rodolfo Cota. Después pierde la pelota, la tiene Tigres con Pizarro. Abre la cancha con Javier Aquino. Se bota bien Eduardo Vargas, el internacional chileno de los Tigres. Tigres tocando rápidamente la pelota. No hay falta, dice el árbitro. Avanza la Chofis por la banda de la izquierda. La pasada por la espalda es del Pocho Ponce. Le respetan el esfuerzo. Ahora se bota bien Alan Pulido en el centro del campo. Y de nueva cuenta se va a frenar y realmente se han hecho pues algo tediosos estos últimos minutos. Ahora es Gignac el que está pidiendo las asistencias. No nada más estos minutos, ¿no? Podemos hablar, y al principio dijimos, vamos a hablar de los ritmos del encuentro. ¿A quién le conviene que sea más rapidito y a quién le conviene que sea más lento? Creo que en general ha sido un partido tedioso. A mí no me molesta que toquen la pelota, pero que tengamos acción. Pocas llegadas, ¿no? No ha habido tantos disparos concretos. Pero mira, es el estilo de cada uno. Sí. Es el estilo. ¿Qué estilo ha prevalecido más? El de Chivas, que es más rápido, que sus laterales van al frente, que descuelgan muy bien los contenciones, o Tigres, que toca mucho el balón. Se alcanza a torcer al momento de apoyar el tobillo izquierdo, Gignac. No hay falta del futbolista de las Chivas. Es en una acción rápida en la cual Gignac apoya mal su pie. Ya prendieron la luz, ahora sí de nuevo. Ya prendió el volcán, porque la gente sigue aquí, y eso sí, hay que destacarlo, siempre la afición, que está cumpliendo 50 años, ¿verdad? Este estadio, ya el 30 de mayo, ahora que hablamos de los estadios mundialistas, bueno, este es complicado, sí por ambiente, ser en Monterrey, Nuevo León levanta la mano, pero es difícil con un estadio que tiene 50 años y que a pesar de que tiene su vibra, sí, ya necesitaría una remodelación, me parece algo. Y está en los planes de la directiva. Está en los planes, definitivamente. Ya lo he anunciado, remodelar o hacer nuevo. La tiene Carlos Fierro, en corto para Pulido, que se estira hacia el sector de la derecha. Encara la marca de Torres Nilo, ya se quita la marca de Torres Nilo, no puede ahora Cauquido Pizarro, se frena el canterano de Tigres. Viene Fierro, la llegada de Basulto por el interior de la cancha, recuperan los Tigres, se avanzan a toda velocidad con Javier Aquino.
cruza la frontera de la cancha, se frena y encuentra conexión con Gignac, no se entiende con Jesús Dueñas, Tigre regala lo que era un avance que prometía, y la grada del Volcán Universitario se lo reclama. Se agrega un minuto, Aldo. Y esta puede ser la última para el Guadalajara, avanza el rebaño con Pulido, asiste correctamente Ángel Saldívar, mal control del canterano de la Chiva, revienta desde el fondo Guayala de pierna izquierda, y acciona su silbato Eduardo Galván, no rueda más la pelota por estos 45 minutos, vamos a la pausa comercial, regresamos con los comentarios de medio tiempo del 0-0 entre Tigres y Guadalajara. Gente más titular, los laterales, ahora Chivas... Basurto llegó una vez, pero fue nulo lo que hizo de lo Ponce, entonces va a empezar a la forma de Torbellín, mete laterales, entonces Guadalajara va a empezar a funcionar de otra manera, tiene que aprovechar Tigres, ha descargado bien con Sosa, ha descargado bien con Guiñac, pero le ha faltado acompañarse, ser más profundo, y una, Aquino, que ya tiene amonestado a Basurto, tiene que aprovechar. La semana pasada se quejaba el Tuca que su equipo era el peor en la pelota parada, hace unos días hicieron gol en Aguascalientes por conducto de Mesa y ahora Gignac también en la pelota parada adelanta a los Tigres. El medio tiempo presentado por Volkswagen, pausa y regresamos en el Volcán, ganan los felinos con tanto del Galo. En el centro, tomando pausa y buscando espacios, le puede pegar de lejos, atención, ahí va a venir el disparo, el zurdazo, y bien Rodolfo Cota recortando ese disparo de Javier Aquino que buscaba las redes enemigas, anunciando ahí el mexicano, y por supuesto, respondiendo el sinaloense. Bien los dos, ¿no? Se hace su espacio, golpea bien el balón Aquino, y Cota dos tiempos, frena el balón y luego lo toma, creo que fue una jugada futbolística muy buena de los dos. Michael Pérez, perdón, Michael Pérez llega a cometer falta, pero los movimientos muy interesantes. Si la falta terminó siendo de Michael, ahí está el disparo, el zurdazo del oaxaqueño Javier Aquino y el lance espectacular por parte de Rodolfo Cota, el sinaloense, así que balón detenido y será para los Tigres que busquen el segundo. El Tuca ya de pie, dando indicaciones. Sosa con la pelota, la pierna derecha, hay cinco elementos esperando remate de cabeza, jugada prefabricada, viene el disparo, la pelota que va a quedar ahí en el área, ¿quién le pega? ¿Quién le pega? ¿Quién le pega? En el rebote sale Rodolfo Cota, antes había una falta ofensiva, pero sigue tocando la puerta, sigue mostrando las garras los Tigres y por poco concretan el segundo. Con la propia medicina, de una jugada prefabricada, casi la concreta Tigres, no la golpea bien, no está bien golpeada y se enreda, yo creo, ya el balón y ya ir al querer sacar el balón lo golpean. Pero más que todo, Guadalajara no muestra tampoco esa tensión de pensar que les pueden prefabricar algo. Vale. Y aquí Tigres volvió a mostrar que pueden hacer los vulnerables. Vargas, Edu, el chileno, le puede pegar, amenaza, el recorte, le va a pegar Vargas, le va a pegar Vargas, le va a pegar Vargas, está con su bolilla que va a pegar y ¡no! Rodolfo Cota le pone hielo esa pelota que va con fuego. Se conectaron el chileno y el francés y por poco los Tigres, que han mostrado más garra, que han mostrado más bravura y que quieren liguilla y quieren regresar a la vida. Basulto, a ver si viene el servicio, también está Fierro, ahí está la pelota que vuela al área, rechace defensivo de Ayala, sigue siendo para quién, para el rebaño, no, ya robaron los locales, pero está bien parado el equipo de las Chivas, rebotando los balones y ahora por derecha insistiendo por ese costado, la pide Orbelín por el centro, prefiere ir otra vez hacia atrás, Basulto se va a apoyar con el güero Fierro, Carlos apuntando y mandando el balón, y aquí se viene el de las Chivas, la pelota se fue por arriba, bien lo intentó, encontrando el movimiento de Alan Pulido, ahí la tuvo el 9 del rebaño y la mandó hacia arriba. Buen movimiento, Alan pica bien, Fierro le juega bien el balón, pero creo que la definición trata de definir con prisa, queriendo golpear el balón muy fuerte cuando todavía arriba el balón es muy difícil de esa forma, en lugar de buscar proyectar a algún compañero. Natalie, ya veíamos en la pantalla que sí hay afición del rebaño, ¿cómo está el ambiente allá a nivel de cancha? Tocando el esférico y abriendo y le puede pegar al Pulido, ahí está el recorte a uno, ahí está el disparo, la pelota rasa, buscaba sorprender al Patón Guzmán, la deja salir y tenemos sangre de meta en esto. Insistente, ¿no? Alan muy insistente, con muchas ganas de querer demostrar aquí en Monterrey, pero no nomás estamos diciendo de Alan, en sí el Guadalajara adelantado, ahorita vemos cómo está defendiendo y ha adelantado sus líneas y poco a poco está presionando.
está ganada, Torres Nilo lo frena ya, no por el tipo de falta, sino por lo que significa cuando ya iba a ir hacia el frente. La jugada, Fierrito sigue dando profundidad, Fierrito sigue molestando, ahí se ve clarito cómo lleva y lo jala, el jalón totalmente al amarillo. Carlos Fierro con gran técnica después en el recorte, Univisión Deportes Radio, si usted por cualquier cosa no puede sintonizarnos en televisión, no se preocupe, a partir de ahora, 19 de abril, podrá disfrutar con el Zuli Ledesma, Reinaldo Navia, Ramón Morales y todo el equipo Univisión Deportes Radio a partir del 19 de abril, a sintonizarnos en todas las plataformas. Hay dos elementos esperando para mandar el disparo, puede ser Ponce de zurda o también el avión de derecha. Ya prácticamente todo Chivas intentando con la fuerza aérea. Hay seis elementos esperando remate de cabeza. Solamente queda un hombre atrás. La pelota que vuela Nahuel Guzmán la va a tener. Y aquí puede haber contragolpe. Puede haber velocidad. Atacan tres. A ver si se anima el patón. Y toca y así lo entiende. Y la va a buscar Tigres. Y quiere liquidar el partido. Atención. Se viene el segundo para los felinos. El recorte. La pelota que queda a la deriva. Otra vez quien remata. Miren las Chivas en el rechazo. Regresaron. Pero por poco nos clareaban. A esto juega Chivas. A esto juega Tigres. De portería a portería, Aldo. En el espacio largo para resolver. Busca el segundo Tigres. La pelota que es en el área. Se viene el gol de Tigres. La pelota hacia el poste. Iba a ser un golazo. Qué balón estaba mandando Dueñas. Sigue siendo para Tigres. Ojo con esta. Otra vez insistiendo por el costado derecho. La va a tener Jürgen Damm. Y va a encarar a Ponce. La va a tener otra vez el Pollo. Dueñas se apoya con Jürgen Damm. El toque en corto. Ya está en el área. Parecía penal. Parecía penal. Se levanta la gente. Reclama Natalie. Esto es la primavera. El Tuque está que no cree nadie. Que hay un ambiente y un calor exorbitante del volcán. Se queda Miguel Ponce tendido en el terreno de juego. Y así es. La gente no lo puede creer. Realmente con ese gran disparo potente de Jürgen Damm, que hasta le sacó ruido al palo de la portería que defiende Rodolfo Cota, la gente creía que era el segundo y que se terminaba el encuentro, pero no, Chivas hace bien las cosas de manera defensiva también, hasta el último instante. Inicia con Celedallán, qué buena velocidad, porque va contra Orbelín, alguien que es muy rápido, que lo dejan de último hombre, pero muy buena velocidad, recorta y pierde un instante, ¿no? A la hora de hacerla por atrás de la pierna, creo que ahí se la alarga un poco, pierde la posibilidad de disparar a gol. Es muy satisfactorio ver la evolución de los jugadores, y en el caso de Jürgen, cuando llegó a Tigres, era bastante inseguro al acercarse a la portería, sus jugadas eran siempre hacia la banda, no le gustaba tirar a gol, no entendía bien la diagonal hacia el centro, y de la liguilla pasada hacia acá, entiende muy bien el enganche hacia adentro y ha perdido ese miedo hacia la definición, como lo vimos en la última jugada. Con la estatura de Hugo Ayala y con los elementos que se van a sumar al frente, porque Tigres quiere liquidar. Pocas veces completa la pasada a Torres Nilo por el costado de la izquierda, y cuando selecciona esa jugada regularmente saca buenos dividendos. Aquí Alan Pulido es el que en sacrificio terminaba cometiendo la falta. Pisa todo el campo, Alan. Todo. Impresionante. Pisa todo el campo ayudando hacia el frente y hacia atrás. Ojo con Lucas Celarayán, así le clavó un golazo a las Águilas del América en la portería rival, pero lo hizo. Ya en este torneo le puede pegar directo, a ver si sorprende a Cota o manda el servicio. Viene Lucas, ahí está el tío centro, la pelota que iba cerrando buscando sorprender a Cota. Y ahí está el sinaloense mandando largo buscando que Chivas tenga una en el contragolpe. A toda velocidad, Orbelín Pineda le pone ya calma y busca el toque. Bien regresó Tigres, bien robó la pelota Hugo Ayala. Y ahora Jürgen Damm tomando la posesión del balón. Se apoya bien André Pierre Gignac, otra vez Jürgen, el galo. André, buena barrida, recuperación del... Es una jugada, mira, aquí estamos viendo la jugada. Aquí nos está enfrentando, estamos perdiendo ahí y le da un jalón sobre Dueñas. Jalón, no alcanzo a ver es sobre Dueñas. Pero era Néstor Calderón, no alcanzo a ver, le dan un jalón. Entonces, es como estábamos una jugada, sí. Aquí no el 1-1. Es el contacto sobre Dueñas y la pelota y el árbitro lo para. Javier Aquino seguía con el balón, entonces también pudo dar la ley de la ventaja. La barrera será de tres elementos. Tigres tiene mucho potencial para buscar sorprender y meter un gol desde ahí. Es buen terreno para pegarle, lo puede hacer Juninho, lo puede hacer también Celarayán. Atención con esta, que hay peligro de gol. Cota esperando el remate, va a la barrera y sigue siendo en el rebote para Tigres. Abierto está ya Javier Aquino a encarar y a mandar el servicio. Vienen los Tigres, buscan el segundo, la pelota que queda, aquí viene el disparo.
Néstor. Recompensa para Dueñas de todo el esfuerzo que ha tenido. Pero qué jugada hace Aquino, con esa profundidad que lo caracteriza, con esa tenacidad, retrasa el balón y Dueñas en un mar de piernas, ¿eh? Porque a veces esas te las paran. Aquí vemos a Aquino cómo se mete. A lo mejor alguien se deja caer, él no se deja caer. Dueñas para el balón, que sentimos que a lo mejor perdió un poquito el tiempo, pero en un mar de piernas pasa en medio de 3, 4 jugadores. Que a veces no es sencillo, ¿no?, que pase un balón así. El sello de la casa, Dueñas de interior a finalización. Vendrá el centro por la derecha, levantando ya. Y la mira Lucas Elarayán, ahí está el argentino, el remate de cabeza que no se produce, hay rechace y le vuelve a quedar a los Tigres. Demasiado largo, será servicio de banda para las Chivas. ¿Tiene tiempo Chivas? Híjole, ya a lo mejor no es tanto el tiempo, sino es ver cómo está ya el partido, cómo se está equilibrando hacia un lado y el manejo de Tigres del balón. Tiene partido el fin de semana contra Pachuca. Así que a descansar algunos de los elementos que estarán jugando a la final. Y es parece que le cometen falta. Sigue Orbelín. El árbitro dice infracción. Rápido mueve Chivas. Tiene que responder ahora o nunca. Carlitos Fierro. Presionando, le robaron a Pérez y a toda velocidad Aquino. Lo puede liquidar Tigres. Aquí está Javier tocando para André. André Pierre. Ya vio el movimiento. Viene gol de Tigres. 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 Pero no viene el remate. Le vuelve a quedar a Piñar. Aquino, qué bien. Aquino sigue teniendo una gran velocidad. Despunta, corta al centro, proyecta Guiñac. Y yo creo que el pase es un poquito fuerte, ¿no? Un poquito fuerte para Jürgen Damm, que a la hora de controlar no la adelanta. No es un pase para poder golpear el balón hacia la portería. Y ahí se le complica. Regresa al francés, que el francés termina con un champlazo pensando como la de la MLS. Un golazo que hizo, ¿no? Lucas, en corto. Hay cuatro elementos esperando, entre ellos un niño. La pelota que vuela le queda el rebote. ¿A quién? A Tigres. Con Guido, Pizarro. Va a llegar y la va a llevar hasta la banda izquierda. No tiene prisa. Tiene que manejar el tiempo, el balón. Chivas quiere reaccionar. No lo han podido parar. Y bueno, lo bueno es que ya le cambiaron de lateral. Porque si no, también corren con el riesgo de poder sufrir una expulsión. Movió rápido Tigres. El rebote de cabeza de Guido. A Carlitos Fierro porque no está atento al madruguete, es impresionante, ¿eh?, lo que le va diciendo todo el tiempo. Pero a ver, ojo Chivas intenta reaccionar. Están liquidados los del rebaño. Es la noche que necesitaba Tigres. Natalie, ahora vamos contigo porque ahí entra la lava del volcán, porque ya se desbordó el estadio. Gignac llega a 4 anotaciones en el torneo, a pesar de que llevaba 4 fechas sin marcar, hoy dobla el número de goles. Para estar en liguilla, asegurarlo, Néstor, nada más. No, le queda mucho tiempo. Desde que lo planteó este partido lo vimos, que el Guadalajara estaba pensando en el miércoles que viene, en la final contra Morelia, y que guardó hasta cierto momento algunos jugadores que son indispensables para el sistema de Almeida. Y los Tigres que están regresando la vida, 16 puntos estarán alcanzando, estaban en la 12 el arranque de esta jornada, van a apretar algunos, recuerde, todavía tenemos acción mañana. Estaremos en el Estadio Azteca ahí con América Necaxa y esté muy al pendiente en Contacto Deportivo terminando para revisar todo el accionar de esta jornada 10. Los Tigres buscan uno más, pudiera ser lapidario el cuarto, rechace defensivo, siguen peleando por el costado derecho. Y Damián quiere el cuarto, quiere estar en la fiesta, quiere permanecer y tiene las piernas frescas y le puede pegar a Damián. Pégale Nano, pégale Chilindrina, pégale Damián, la pelota que queda machucada. ¡Ay, tiro de esquina! No le
tuvo fe, yo ya no. Como que no le tiene fe que pueda filtrar ese balón y arrancó tarde. A continuación, contacto deportivo por UDN y Univisión a desglosar lo que ha pasado en este arranque de la jornada 10, la que se había pospuesto por el paro arbitral. Son 3 puntos valiosos para el campeón que quiere seguir en la pelea y también ser campeón en la CONCACAF, Liga de Campeones. También a través de nuestra pantalla, todo, ¿eh? La Copa, Liga de Campeones, la Liga, todo, todo a través de Univisión. ¿Todo? Todito. Fórmula 1, que también. Todo, dijimos todo, dijimos todo. Es primavera y todo, todo, todo. Ojo, Cera Dayan, Lucas, la pelota queda a la deriva. Chivas ya quiere que termine este encuentro. Desesperados están los del rebaño. Hay un hombre que está tocado, justamente Alan Pulido, me parece, Natalie. No pasa nada. En breve te confirmo, Javi. Sí, está bien el balón. ¿Dónde mete el balón? ¿Dónde va el balón? ¿Dónde lo mete? La eleva, se sostiene. ¿Sabes qué? El timing ese de levantarte. Estabilidad, se viene una seguidilla de partidos importantes a visitar Pachuca, mientras que los Tigres aquí mismo, con Néstor, con Aldo, con Natalie, nos estaremos acompañando en el duelo contra los Pumas, y ese sí ya será un tiro directo con un equipo que también está buscando liguilla. Yo soy de la idea de que a estos equipos que agarran rachas ganadoras como Tigres y con tanto talento, a estos no les puedes dar vida. Y hoy Guadalajara de alguna manera le está dando vida a Tigres. Si tienes alguna manera de matarlo y darle el tiro de gracia, dáselo. A Tigres le pasó contra River en la Libertadores. De acuerdo, por ejemplo. Y se lo encontró en la final. Y si tiene la oportunidad de hacerlo, mátalo. El día de hoy yo lo veo así. De Guadalajara desaprovecha una oportunidad de dejar a Tigres sin posibilidades. Totalmente de acuerdo. Es que lo plantea con balas de salva. Eso es. Lo dice, mátalo, pero bueno, desde el piso. Pulido quiere el suyo. Pulido quiere el suyo. La pelota. La rechaza Nahuel Guzmán y otra vez Alan Pulido. Alan, el hombre del partido del rebaño, el hombre del aniversario. Pero ya está desviando. No, Alan Pulido. Oye, pero debería ser por justicia. Nada. Debería haber metido. Sí, ya, y por justicia, nada más por justicia. Y los compañeros lo van a empezar a buscar, ¿no? Esto sí, es como, sí, no sé, esto es como en la NBA, que todos están buscando a Westbrook para su triple doble y a Harden, sí, sí, para el MVP. Bueno, aquí ya los jugadores empiezan a pelotear y a buscar a Alan Pulido porque saben lo especial que es para el gol. Lo que se saldó, lo que debemos como... pero cómo profundiza y jala a todo el Guadalajara, se mete el área chica y Dueñas con esa gran capacidad de aparecer en los momentos importantes y en el lugar importante. Pero lo que decíamos, sí, Chivas mátalo, pero espérame, hoy Chivas salió con balas de salva. Desde la ¿y quieres matarlo? Claro. Oye, espérate, los otros traen chaleco blindado y ellos traen un tenedor. Desde entonces... No creo que calma, Chivas es segundo, tiene 24 puntos, no, seguramente este se juega solamente este juego, porque viene por delante un compromiso muy importante que es la Copa. Hoy tendrá el Pelado que tomar las notas, sobre todo en la saga, ahí analizar las jugadas. Les comieron en el remate de cabeza en una, en otra se avivaron en un balón parado, en otra Dueña se aparece solo, habrá que tomar. Pero fíjate, esos son datos de mucha experiencia. Te ganan porque te meten el brazo, te sorprenden el balón parado. O sea, son cuestiones de experiencia y de manejo de partidos. Y eso es lo que te cobra, le falta a este grupo. No a Chivas. En general es un equipo muy joven, es uno de los más jóvenes de la liga. No a Chivas, a este grupo. Se acabó el partido, 3-0. Tendremos mucho que desglosar. Se va a poner bueno el debate. Usted no se vaya, porque hoy ha sido la noche del campeón. Ha sido la noche de los Tigres, que están de vuelta 3-0 a las Chivas. Pausa y volvemos hasta el volcán.